pequeño maquillaje bien rapidito que les estuve trayendo con esta paleta. Y el nombre de la paleta es Feeling Fruit. Trae 65 colores. Es de la marca de Beauty Trend. Por atrás pues nos trae toda la información de lo que es la paleta junto con los colores. En realidad pues me gusta. Trae muchas tonalidades. La mayoría de los colores que nosotros necesitamos. Simplemente le faltaría ahí pues lo que es el colorcito negro. Y pues para este video estuvimos utilizando nada más lo que fue este pedazo de aquí. Las tonalidades estuvieron trabajando muy bien, no tuvieron nada de caída, se trabajaron con mucha facilidad, pero lo que a mí no me gustó fue este de aquí, que es el brillosito. Yo no había utilizado pues ningún maquillaje con estos brillitos y no me gustó porque, como ustedes le pueden ver ahí, nada más trae el color aquí arribita, pero ya rascándole un poquito más pues trae lo que es como vaselina, entonces no viene completamente... no es puro glitter lo que trae, viene en conjunto con la tipo vaselina, que es la que te va a quedar para ayudarte a que se te queden pegados los brillitos. Pero si ustedes miran en el ojo, como que se empezó a parchar un poquito en los dos ojos, entonces pues fue a causa por ese exceso que trae ahí como que de pegamento. Al momento de estarlo trabajando, pues lo que hizo fue craquelar lo que fueron las sombras que estaban abajo. La paletita está en venta también en la página de Facebook. Tiene un precio de $25. Aquí abajito les está apareciendo la información. Como rubor estuve utilizando esta paletita, que es de la marca The Cream Shop. Esta viene con tres colores. Su nombre es Cheekmate King. Y esta está muy bonita. Esta, miren qué tonalidades están más bellas. Estos tres colores que trae aquí son dos en tonalidad brillosita y uno en tonalidad mate, que es este de en medio, que fue el que estuvimos utilizando como rubor. Está muy bonita, muy compacta. También pues la tenemos en venta en nuestra compañía. Y para el bronceado estamos utilizando la paleta esta de Amoros, que se llama Sculpt and Glow. Ya antes ustedes pues la habían estado viendo que la estemos trabajando. Trae dos tonalidades en iluminador, dos para sellar y dos para contornear. Y el labial fue de I Love Revolution Cranberry. Este es un brillito. Fue nada más lo que me estuve aplicando hasta ahorita. Y para las pestañas pues fue este, que es por la segunda vez que lo estamos utilizando. Es el pegamento de la marca de Amor Oz. Se llama Dossy. Y es en tonalidad blanca, se seca y pues ya queda lo que es cristalino. Y como pestañas pues estuve utilizando, son dos conjuntos de pestañas con el aplicador y es de la marca Monarch. Este también lo tenemos en venta, chicas. Está por $7 el jueguito en la compañía. Ya saben, les digo aquí toda la información, les aparece abajo. Espero que les haya gustado mucho este videito. Bien rapidito, y que les haya gustado mucho el maquillaje. Nos vemos después. Recuerden que aquí videos martes y viernes. Por diciembre vamos a estar subiendo un poquito más de videos, pero aquí nos estamos viendo próximamente. Se me cuidan mucho. Bye.